No sabe ni cuál es la mano derecha. No sabe. Lo que ponga la producción automáticamente tiene que estar cuestionado de saque. No, es, o sea, no, correcto, no hay maldita coincido, manera que no. Pobres muchachos, no sé qué están haciendo, ¿no? En Azteca Deportes, pero bueno, hacen sus gráficos y demás cuestiones. Entonces, habrá que dejar que dejemos la pelota ruede, fluya, ¿no? Exactamente. ¿No? Y ya, no, explicaremos para que la producción, pues no tire todo al carambas, ¿no? Señoras y señores, ha comenzado el partido en la ciudad de Torreón. Mueve la pelota el conjunto visitante con un pelotazo largo hacia compañeros, toma un perfil, va prácticamente de costado, el que termina disparando para sorprender a todos era Sada recién, milimétrica, pero al final de cuentas, tipo, hazlo con la app BBVA y cuida tus gastos BBVA, creando oportunidades, creando. Otra vez vienen con un trazo por parte de Rodríguez. François sale y consigue desde arriba. Infame por parte de la América. ¡El centro! François, todo el mundo. ¡Qué desastre! ¡Son un desastre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! Fútbol en tus manos, Telcel. Centro violento, una salida infame, le metió el pecho Cervantes, un pelotazo sin ton ni son. Aguirre llega, Lainez clava un centro, está el empate, llega el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Del América! Apareció Valdés, que va sobre el rincón de la cancha y dice, no, yo aquí no celebro nada, fútbol en tus manos, Telcel. Valdés, a los 3 minutos, termina empatando. Lo de disparo de larga distancia y se emociona. ¡Campos! Ahí está François, tranquilizando las almas. Quítate en caliente, put. Arriba, no por la marca, sino por el doctor. Desde el fondo le ha pegado. Valdés la agarró sabroso. Sí, no creo que hizo el cambio para evidenciar a Rodríguez. Disparo largo. Y un poco le brincó ligeramente en la recepción. Centro violento. Bueno, el remate. A nada se quedó Valdés del segundo. Le gana la posesión. Dos días, güey. O sea, ¿cómo? Llega el centro, manchón penal. Arriba, el remate de cabeza. Espacio, sí. Y ya. Centro, saca desde el fondo, no. Llega el centro por parte de Lozano, el remate, gol, gol de Santos. Apareció Doria y metió un terrible remate de cabeza contra el ángulo superior. Ahí está la respuesta. Llega Sánchez, dispara la pelota. ¡Ay, Campos la terminó tapando de milagro! Y me he visto de negro cuando hago mis cantos. Acá dice la boca que llega Reyes. ¡Reyes! Le pegó. La agarró de zurda. Posición adelantada. ¡Ah, ese doctor es un dios! Llega Lainez, metió un centro. La sacan. Ahí está el empate. Está el empate. ¡Remate, gol! ¡Gol! ¡De la América! Hace rato lo tenía Reyes, ahora sí lo concreta. Fútbol en tus manos, Telcel. Parece que el negocio es metan al área como caiga, que los defensas se van a encargar de que todos se caigan y la pelota. Loco sigue correr entre cuatro, filtra. ¡Qué buena pelota! Está el tercero, llega, sale. ¡François! Evitó la caída, quizá en la mejor jugada de todo el maldito partido. Sí, lo de Gorrerán es fantástico, cómo acelera y le da el pase perfecto. Pase sigue jugando con Lainez. Doria parece que tenía todo y ya no tiene nada. Llega el centro. Y acorde al juego, por poco otra vez se arma el tongazo con 7 futbolistas desparramados. De este partido llega Valdés, va contra Acevedo. Valdés se prepara, gol. ¡Gol! ¡Del América! Apareció Valdés, fútbol en tus manos, Telcel. Llega centro cerrado, remate, la saca François, la tiene Doria, mira los chilenos. Ahora estamos de tijera por todos, ¿no? Por acá, por allá, por ahí. No la pudo meter Doria. Sí, este estaba más incómoda, pero bueno, gana arriba. Entra con una pelota raspada por Fidalgo, llegó Gorriarán. Llega Sánchez, es el tros bueno, puede ser. Sale desde el fondo Acevedo. Qué difícil jugada para los porteros, sí, esa, ¿eh? Como que pareciera que se hubiera quedado atorado, ¿no? Es difícil, es otra apreciación, ¿no? Pero el efecto cerrado, le pega Sánchez, primer palo, la pelota no llega a trascender. Naveda como bien mencionas. La saca Lainez con
Lozano amagó, clavó un centro, otra vez segundo poste.